Pipi, ¿qué es Poliwi para Kimbatla? ¿Qué dijiste? Perdón, si falta mucho para Kimbatla. No, ya vamos a llegar. Gracias. Cristina, bienvenida a Kipatla. ¿Te cansaste? Vas a ver que vas a tener muchos amigos nuevos. Vas a conocer a... Ah, mira. Esta es tu escuela. Escuela Primaria Rigoberta Menchú. Bonita, ¿verdad? Y que no se les olvide que los que van a estar en la obra de teatro se tienen que anotar con la maestra Alicia, ¿correcto? Sí, profesor. Bueno. Profesor. Hola. Seguro tú eres Cristina. Pásale. Suerte, Cris. Hola. Yo soy el profesor Jacinto. Muchachos, ella es Cristina y es su nueva compañera. ¿Por qué no te presentas con los demás? Me llamo Cristina. Tengo 11 años. Y acabo de llegar de San Miguel Tihuatlán. Muy bien. ¿Y por qué estás ahora aquí en Kipatla? Porque yo vivía con mi abuelita, pero se murió. Y me vine a vivir acá con mi tío Aldo. Qué pena lo de tu abuelita. Oye, pero hasta donde sé, allá donde vivías hablan náhuatl, ¿cierto? ¿Por qué no nos dices algo en tu lengua? Hay un poema que me recitaba mi abuelita. Yani mokuepa y pamoshakal. ¿De qué se ríen? Que no se le entiende nada, profe. Mejor que recite en español. No entiendo sus risas. No te preocupes. Preséntate, no es tu lugar. Ya les va a tocar estar aquí adelante. Anoten esto. Callados. Yo soy Francisco, pero todos me dicen Frisco o Chef Frisco. Nah, no es cierto, pero sí soy bien bueno para cocinar. Hola. Oye, a mí sí me gustó tu poema. ¿Por qué no te apuntas para la obra de teatro? Nosotros dos vamos a participar. Sí, me encanta el teatro. En San Miguel siempre participaba en la pastorela de la escuela. Si quieres, vamos juntos y así te enseñamos dónde está. Bueno. Gracias, vamos. Oye, ¿y cómo es tu pueblo? Frío. Chiquito. A ver, niños. La música va a quedar a cargo de Juan Luis.
y ya tenemos a casi todos los personajes. Ya tenemos a la bestia y nos faltaría nada más a la hechicera y Bella. ¡Yo quiero ser Bella! Uy, ya sé. ¿Por qué no echamos un volado? Yo pido Sol. Maestra, yo creo que a nadie le queda mejor el papel de Bella. Sí, Cristina no parece princesa. ¿Por qué lo dices? Las princesas son güeritas. Sí, es cierto, ¿que no han visto las películas? Pero esto es una obra de teatro, no una película. Es más, a Cristina le puede quedar mejor el papel de la hechicera. Sí, es cierto, A ver, tranquilos, niños, tranquilos. Vamos a hacer algo, ¿sí? Las dos se van a aprender un diálogo y mañana les vamos a hacer una audición. La que lo haga mejor es la que se va a quedar con el personaje. ¿Está bien? Sí, sí. En la obra voy a ser la bestia. Yo quiero ser Bella, pero no te voy a besar. Igualmente. ¡Nadia! ¡Hola, tía! ¡Hola, doña Balbina! ¡Hola, Frisco! ¿Cómo estás? Bien. Tía, te presento a mi amiga Cristina. Acaba de llegar a vivir aquí. Fíjense con quién se juntan, no se les vaya a pegar alguna maña o piojos. El que con indios se junta jamás llega a la punta. Vámonos por el estambre. Ahora resulta que ya es un lujo comprar estambres. A toda esta boca. Oye, tía, ¿por qué no te cayó bien mi amiga Cristina? Ay, esa gente es muy ignorante y supersticiosa. Ni español hablan, ¿eh? Por eso no me gusta que te juntes con ella. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero Cristina habla y escribe muy bien en español. Y además habla náhuatl. A mí me gustaría hablar dos idiomas como ella. ¿Qué idiomas, ni 8 cuartos? Esas son lenguas raras que a nadie le importan. Tú lo que deberías de hacer es aprender muy bien inglés y francés. Eso sí sirve para algo. Idiomas, náhuatl. Es más, es tan buena en el español que nuestra obra de teatro nos van a hacer una prueba a las dos para saber quién se queda con el papel de Bella. ¿A ti ya esa mocosa? Sí, oye, ya me tengo que ir a estudiar. Si no, Cristina se va a quedar con el papel. Nadia. Y por eso es importante cuidar el agua. Para nosotros es muy fácil llegar a la casa, abrir la llave ya, pero hay mucha gente que no tiene esa facilidad. Dime. En San Miguel no hay agua en las casas. Todos los días nos teníamos que parar tempranito a ir a llenar nuestras cubetas. Oiga, profe, me dice el director que si puede ir un momentito a la oficina. Sigan estudiando el ciclo del agua. Ahí vengo. ¡Sí, profesor! Oye, ¿y ahí en tu pueblo tampoco hay tele? ¿Y refrigeradores? ¿Cómo creen? Sin siquiera hay luz. Ya no estén molestando a Cristina. Mi comunidad es pequeña, pero hay de todo. Ay, sí, de todo. ¿A poco también tienen cibercafé? ¡Listo! ¡Seguimos! ¿Qué nos quedamos? ¿Te acuerdas? Todo lo que habíamos dicho. Bueno, nos vemos mañana, ¿eh? Sí. Ahí está tu mamá. Sí, bye. Adiós. Adiós. ¡Balbina! Ay, Alicia, a ti te quería ver, mijita. ¿Por qué? Me dijo Nadia que hoy vas a hacer una audición para ella y para otra niña, una tal Cristina. Para el papel de Bella. Así es, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? A esa niña no le queda el papel. Se lo deberías de dar a Nadia. Digo, no es porque sea mi sobrina, pero... ¿cuándo has visto una
bella, prietita. A ver. Ay, madrina, ¿por qué me pones en este dilema? Ay, ¿qué dilema, ni de 8 cuartos? Tú sabes que tengo la razón. Además, Nadia ha estudiado mucho ese papel. Se va a quedar destrozada si no se lo das. Esta es la mejor cena que he probado. Jamás. Me pregunto quién será el señor de este castillo. Permaneceré al lado de la bestia. No puede ser tan malo como dicen si trata también a sus invitados. Creo que el papel de Bella lo hará. Nadia. ¿Qué? Felicidades, Nadia. Pero yo creo que a Cristina le salió más padre. Sí, maestra, a Cristina le salió mejor. Sí, hasta se me puso la piel chinita. A mí también. ¿Qué tal si hacemos una votación? Que alce la mano quien quiera que Cristina sea bella. Alicia, ¿a qué estamos jugando, mija? Hola, madrina. Ya sé a qué vienes. Sí, ya me dijo Nadia que esa niña se quedó con el papel de Bella. ¿En qué habíamos quedado? A ver. Sí, traté, pero la verdad es que actúa mucho mejor, Cristina. ¿Qué? Hasta nadie estuvo de acuerdo. ¿Pero cómo va a actuar mejor? ¿Que no ves que es una india? Quiso decir indígena, ¿verdad, Balbina? Ay, lo que sea. Aquí lo importante es que la obra salga bien. ¿Y cómo va a salir bien si ponen de princesa a una indita? Esos son puros prejuicios. Ay, qué prejuicios, ni que 8 cuartos. Lo que yo digo es que el papel no le queda, no le queda. Pues perdóneme, pero no le vamos a negar el papel solo por su apariencia. Ay, bueno, ya. Total, la obra es de ustedes y ustedes sabrán lo que hacen. Si quieren poner a actuar a una escoba con falda, adelante. Yo solo quería ayudar. Buenas tardes. Buenas tardes. Generoso príncipe, dame una caridad. ¡Fuera de aquí! ¿Cómo crees que pueda sentir compasión por una mujer tan fea? ¡Guardias! ¡Malvado! Pasarás el resto de tu vida deforme y solo, hasta que alguien encuentre belleza en ti. ¡Llévensela! A veces extraño a mi padre. Tú has sido muy generoso conmigo. Pero no soy feliz en este encierro.
Mi pobre bestia, te suplico que sanes. Si lo haces, te juro que me casaré contigo.